Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos al primer vídeo de Soul Blazer. Os voy a explicar un poco incluso qué es esto, si me dejan, porque enseguida saldrá el texto para leer de la historia. De hecho, ya empieza. Ahora os explico qué es esto, vamos a leer la historia. Sabios cuentan que la historia de un gran rey que fue destruido por la tentación del mal. Algo leído mal ahí, pero bueno. El Imperio Freyr fue conocido en esos días. Fue gobernado por el poderoso rey Magrid, como fue conocido en esos días. Madre mía, qué mal estoy leyendo. Muchos pensaban que el rey era un gobernante justo y bueno. Otros, sin embargo, sintieron que su codicia lo gobernó. Un día el rey escuchó de casualidad a dos guardias hablando de un hombre llamado Doctor Leo, quien era conocido por ser un gran inventor y genio. El rey pasó muchas noches preguntándose cómo usar a este gran inventor para poder hacerse más rico. De repente el rey tuvo una idea. Ordenó a sus guardias capturar al Doctor Leo y llevarlo de inmediato al castillo. ¿Me falta texto? El rey lo encerró en una pequeña habitación y le ordenó inventar una máquina que invocara al rey del mal, Death Toll. El Doctor Leo finalmente terminó la máquina. El rey inmediatamente llamó a Death Toll esperando hacer un pacto con él. Después de muchos días, el pacto concluyó. El rey traería a Death Toll todo ser viviente y a cambio Death Toll le daría una pieza de oro por cada uno. Uno por uno, todo ser viviente fue desapareciendo. El mundo había quedado completamente vacío. Dos personas contemplan esta tragedia, el maestro y tú, su discípulo. El rey fue muy ingenuo al ser tentado por el mal. Sin embargo, le daré otra oportunidad. Debes bajar a la tierra y salvar al mundo, dijo el maestro. En un rayo de luz descendiente a la tierra, un guerrero enviado a salvar a los seres y castigar al mal. Un Soul Blazer. Con esto termina la intro. Vale, podemos hablar. Soul Blazer. ¿Por qué estamos jugando esto? Si os digo la verdad, no es un juego que me emocione mucho. Pero ahora os explico por qué lo juego. Esto es parte de lo que se llama la trilogía del cielo y la tierra de Quintet, distribuido por Enix. Son juegos de rol, RPGs de acción, de Super Nintendo. Y este es el menos conocido. No es una trilogía oficialmente, son simplemente tres juegos que hizo la misma compañía con una temática parecida, pero son historias completamente independientes. Y cada uno iba siendo mejor técnicamente y jugablemente. Pero bueno, como los dos siguientes son Illusion of Time y Terranigma, que son juegos que me encantan, he decidido darle una oportunidad y jugar los tres completo. Jugar la trilogía de juegos de rol de Quintet para Super Nintendo. Hay una cuarta pata que podríamos hablar, que es ActRaiser, que es un juego distinto, no es un RPG. Es un juego lateral y luego tiene un populus o algo así, pero todos estos juegos siempre tienen una doble vía, un poco de rol y siempre hay como una dualidad, ¿no? Construir y destruir, la luz y la oscuridad, no sé qué, lo vamos a ir viendo. Después he estado viendo las traducciones que había al español, porque este juego salió en Europa y salió en España, pero no salió en español. Entonces he mirado las traducciones que había. Lo más normal es encontrar una de Magno con Hadex, o no sé, lo habréis visto al principio, pero lo habré dejado. Pero es que creo que no es exactamente eso, sino que... Pues es que me lío muchísimo con los nombres, me vais a perdonar. Sino que creo que he encontrado un parche el cual mejora todavía algunas cosas de esa traducción original, aunque no viene el nombre, no ha puesto su nombre en esas pantallas de inicio. El chaval que ha hecho las nuevas cositas, que no sé si es Gadex o algo así. Entonces me tiene un pelín despistado en que he probado las dos y al final está como se supone que tiene alguna corrección extra, la he escogido. Tampoco había mucho donde escoger entre opciones de este juego. Pero bueno, vamos a empezarlo y os explico un poquito más. Bueno, lo primero, me voy a quejar de una cosa. Una voz viene de arriba. Mi discípulo, ¿cómo serás capaz de hablar con los seres vivos? Deberías tener un nombre. Por favor, escoge uno. Odio cuando los juegos no traen un nombre por defecto y me toca a mí pensar uno.
No voy a ser nada original, y como el juego se llama Soul Blazer, voy a llamar Blaze al pavo, que es como se llama la chica del Street for Rage, ¿no? Esto es un nombre válido, aunque no se le puede poner a chico, pero me da igual. Odio esto, me quejé cuando el Secret of Fillmore, me he quejado aunque no lo emití, pero me quejé en privado también cuando en Persona 5, pero en Persona 5 por lo menos hay una versión en serie de televisión y en cómics y tal, entonces hay nombres por ahí en la red para el personaje principal y pude mirar un nombre, pero aquí no hay nada. Así que lo vamos a llamar Blade, Héroe, Blazer, dependiendo de tal. Por cierto, este juego en japonés se llama Soul Blader, o sea que tiene más que ver con las espadas. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Blaze, qué interesante nombre. Da igual el que se pongas, siempre te dice eso. Bien, ve y salva al mundo del mal. Vale, y aquí tenemos que no nos podemos mover, básicamente. Esto no lo he hecho. Grabar y salir, aquí se graba. Pues es la primera vez que grabo, claro, está haciendo pruebas para las traducciones, para que se viera bien el fondo, los controles y tal. Y ahí nunca había ido, siempre he ido hasta la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El juego lo tengo, creo que tal cual, no le he hecho ninguna mejora, ningún filtro ni nada. Que a lo mejor debería hacerle un filtro desenfocado porque no tiene un pixel art súper currado para mi gusto. Pero bueno, lo voy a dejar así tal cual, que se vea como era. Es un juego que a mí me parece un poco feo, sobre todo comparado con Illusion of Time. Está mejor hecho, y luego es que Terranigma se ve que te cagas. Terranigma es del tope de gama de Super Nintendo. Y es un juego, en principio, que la jugabilidad, como vais a ver ahora... Espada de vida. Vale, ahora me la... Esto ya porque me he aprendido los botones, porque son súper raros, ¿sabes? Tengo dos menús distintos. A la X de la Super Nintendo, que es el botón de arriba, me sale este, ¿no? Espera, que me quita el arma. Madre mía, cómo andamos. Vale. Que no sé en qué botón se sale. Se sale al botón de la izquierda, digamos, ¿no? Luego, al círculo tengo este otro. Que aquí es como una explicación, ¿no? Tengo 8 de vida. El próximo nivel es con 100 de experiencia. Y lo que tengo es puesto, pero... Y tengo otra pantalla, ¿veis? De almas. Vale. Luego, al cuadrado... creo que no hago nada, luego tiro magias. O sea, al cuadrado, joder, al botón de izquierda. Al botón de abajo, que sería el B en Super Nintendo, tengo el espadazo. Es que me sé mucho. Y luego el L y el R, tengo esto, que te dejas la espada puesta y andas así sin girar. Y entonces, eso rojo de ahí es un spawneador de monstruos. Y tienes que matar todos los monstruos hasta que el spawneador se rompa y ya pasan cosas, ¿no? Y es tan tipo Gauntlet esto, tampoco RPG japonés, tan RPG tradicional, que me llama muy poco realmente ese tipo de jugabilidad, los gráficos, casi todo el juego me llama poco. Pero hay dos cosas que me han animado a jugarlo, o tres. Bueno, realmente animaron a jugarlo dos. Uno, el vídeo que vi de Ardabor sobre el juego, que ponía que tenía cosas originales y que me decía, no era un super juego, pero bueno, probablemente si esto no formase parte de Illusion of Terry Terrain, que me gusta tanto, ni le diera una oportunidad. Pero bueno, y luego, que es cortito, que son 10 horas o así, que lo mismo en 20, 25 capítulos no lo hemos quitado encima, pero tampoco me voy a enrollar mucho, espero, a menos, si me enrollo mucho es que me ha enganchado, ¿sabes? O sea, que guay. Uno de experiencia, o sea, que hay que matar 100 bichos, para subir un nivel. Oh, pero ahí me han dado 10 gemas. Esos son gemas, esa especie de monedas. No es dinero. Estoy intentando que no me toquen porque este juego es jodido, ¿eh? Vale, ahí ya han salido todos los que tenían que salir y ya se ha roto esto. Otra razón es porque jugando un pelín más, nada de 5 minutos, he visto una cosa que de repente me ha llamado la atención y me ha gustado. Y he dicho, bueno, vale, venga, lo mismo no lo pasamos tan mal. Entonces, aunque tengo pocas ganas en principio, hay una pequeña esperanza de que haya cosas en este juego que al final me acaben gustando. Así que vamos a verlo. Yo vivía en el cielo como tú. Ahora vivo en la tierra, lejos del maestro. Todas las criaturas que fueron capturadas por Death Toll están encerradas en mazmorras. Tal como me libraste, debes liberar a todos. Como me liberaste, perdón. A todos los demás. Cada vez que liberes un árbol o una criatura, ellos te ayudarán en tu misión. Toma esto. Blaze recibió la llama mágica. Me uniré a ti. Soy un mago, así que puedo usar todo tipo de magia. Y la usaré para ayudarte. No se te olvide que necesito gemas para usar magia. Ojo, vamos a mirar una cosa aquí. Eso de gemas, me imagino que estaría igual en inglés, como esas letras en mayúsculas especializadas de gems, estarían ya hechas. Y probablemente con la S pequeñita también.
para poner el plural de gems, ¿no? Como gem, como un nombre propio utilizable que es todo mayúsculas y la S luego añadida al texto, ¿vale? ¿No? Y esas letras mayúsculas probablemente sean distintas porque tienen hasta un... No lo sé. Me parece que pueden ser hasta distintas de otras mayúsculas o lo que sea. Y entonces, por lo que estoy viendo, esto viene de la entrevista que hice a Rod Mérida sobre traducción y he ido viendo cosas. Entonces yo ahí lo que veo es que la A está muy unida a la M. No hay ninguna separación de negro entre medias. Entonces es posible que lo que haya pasado es que en lugar de añadir al texto que sea gemas, en lugar de gem, de gem, a la letra M mayúscula que se usa para esto, le hayan añadido la A al lado. Solo a la de esta, o hayan añadido un carácter nuevo que sea MA para ponerlo aquí o porque se repita mucho a lo largo del juego, lo que sea. Entonces yo creo que esa MA es un solo carácter con las dos letras. Cuando me liberaste, los monstruos dejaban unas esferas de oro. Así son las gemas. Bien, trabajemos juntos para salvar al mundo. Debemos ir al altar del Valle Césped. Al altar del Valle Césped, vale. Y eso que da vueltas es el señor mayor este. Y ahora si doy al cuadrado, pues dispara una magia de fuego o algo así. Si la tengo equipada, que creo que no. O sea, que ahora mismo podría dar al cuadrado y no pasaría nada, ¿no? Bueno, aquí creo que no puedo disparar. Voy a volver a guardar. Sí, sí, tú graba. Lo haces muy bien, no te rindas, ¿vale? Se nos ha abierto ahora otra aquí abajo. Que es como un campo muy raro, donde... Bueno, voy a hacerlo porque... Para enseñaros un poco, pero no hay nada. Bueno, aquí ya hay otra segunda capita por encima con una cierta transparencia. Me imagino que estará usando modo 1 esto, pues es lo que se usa siempre. No creo que sea en tirar al modo 0. Esa cascadita y tal, la verdad es que los gráficos, menos mal que aprendieron a mejorarlos. Blaze oye una pequeña voz. Hay muchas criaturas que están siendo encerradas en el castillo subterráneo. Si puedes liberarlas en lugar, el lugar será reconstruido. Vale. Entonces hay que meterse en el castillo subterráneo. De repente llegamos a esto que parece otro mundo abierto, algo así, no sé. A ver, cuidado poquito a poco, ¿eh? Ahora dando al cuadrado no pasa nada, vale, me tendría que equipar la magia. Y en... vale, estoy en el castillo subterráneo y te pone mazmorras restantes 14, que no sé lo que significa, no sé si son dispensadores de estos. O son realmente mazmorras en plan localizaciones completas. Pero no se les acaban los monstruos. Vale, ya. Siguen siendo 14, pues no era eso. Me voy a equipar aquí esta magia por si acaso. Que espero no usarla. Vale. Podría hacer esto. A ver qué tal me sale. Vale. Por ahora no he recibido ni un daño, pero es que esta mañana, mientras estaba haciendo las pruebas, me han matado varias veces, ¿eh? Porque los bichos estos, cuando les das leches, cuando les das toques, no se paran. Anda, yo he ido siempre por aquí arriba, pero estoy viendo otro camino a la derecha. Ah, no he ido a ningún lado. Esto es muy curioso. Libera anciana y se ve cómo se construye una casa o algo así. Escuchas un lamento que viene de la casa. Entonces, cuando yo llegue al pueblo o tenga todo reconstruido, habrá una anciana que haya rescatado porque era esto, ¿no? Pero no sé ese pueblo, esa cosa donde está, pero empiezo a tener curiosidad, ¿vale? De estamos haciendo cosas que reconstruye y podremos ir a un sitio que han vuelto a aparecer gracias a nosotros o algo así. Y aquí no hay nada, ¿no? No sé si el movimiento de ese cacharro quiere decir algo, pero bueno, en principio ahí no hay nada. Entonces, aunque me han matado varias veces, se me ha parecido un juego difícil, así que lo estoy jugando con mucho cuidado por eso. Y aquí no se esperan a salir de uno en uno, me están saliendo varios, entonces... Pero estos te atacan menos. Pero es que los otros... Tía, esos bichos azules también son enemigos. Los otros... Me estaban dando muchos problemas, ya me han quitado 9 vida. Porque es que tú les pegas y no se paran, entonces tienes que ir retrocediendo para todo el rato. ¿Vale? Le recibió hierba médica. Esto está guay, me lo voy a poner. He llegado hasta aquí, ya lo siguiente que me den no sé lo que será. Eso es que, como un autolázaro, ¿vale? Si me matan me cura todo.
pues ahí tengo... Es estos bichos. Si no se paran es que de repente te destrozan. Porque no tengo sitio bien para retroceder aquí. Aquí sí. Pues ven para acá. Bueno, es el que se queda ahí. Y el otro tirándome fuego. ¿Sabes? Si ese oro lo perderé, es que si no... Los enemigos no tienen mucha inteligencia artificial, porque es andar hacia donde se les ocurra y luego intentar ir hacia ti, que no saben ni doblar esquinas, pero bueno. Oye una débil voz que viene de la joya en la esquina y me pone una flecha. Bien, ven aquí, pues voy. No sé si el fuego le podremos hacer algo. Oh, una dita. Te daré un... Vamos a hacerle otra voz más de hada mágica de los bosques. Te daría un... A ver, espera, ¿eh? Te daré un consejo. No olvides equiparte con las cosas que deseas usar o no van a funcionar. Blaze recibió experiencia. ¿Te gustaría regresar al Valle del Césped? No, por ahora no. Regresa cuando quieras volver al Valle del Césped. Vale, o sea que eso es como la salida, ¿no? Pero a mí me gustaría... Vale. Ver si hay algo más que hacer por aquí. Que tiene pinta que sí. Si lo veo muy mal, regreso y guardo, pero por ahora... Tengo todavía la hierba esa. Hombre, si se me vienen para este lado me viene muy bien, porque no... Ahí no pueden atravesar esa piedra. Como son tantos bichos, hay que irse aprovechando de estas cosas, ¿eh? Porque los bichos es que no retroceden. Les das leche si no... Bueno, mira, ya ha sabido girar esa esquina. Qué mal lo llevo. Voy un poco en plan así acojonado, pero es la manera más segura. Vale. Oh, reconstruimos otra cosa. Blaze liberó a la dueña de la tienda. Ah, esto es el valle, la parte de arriba. Ya sé lo que estoy reconstruyendo, vale. Que hemos bajado unas escaleras y nos hemos metido como en una cuevecita. Vale, vale. Entonces podría ir a comprar cosas, lo que sea. Llevo 72 de experiencia, ya me queda poco para subir. ¡12 gemas! Muy bien. Por cierto, eso no lo hemos probado. Lo voy a probar contra el peor bicho posible, pero así se dispara. Si lo dejo... Oh, pues mira, se lo ha cargado de una sola leche. No está mal. Estas se matan fácil, pero eso, se te pueden juntar muchas si te despistas. La música... Tiene alguna pieza que no está mal y tal, pero tampoco es súper destacable comparado con la de Illusion of Time y Terra Enigma, que son musicones auténticamente. En general es eso, que este juego en sí suelto no lo hubiera jugado, pero es que viene de esta gente. Entonces, bueno, había que darle una oportunidad. Otra reconstrucción, a ver. Blaze liberó un tulipán. Vale, gracias. Blaze empezó a escuchar una pequeña voz. Aquí había un molino de agua antes de ser destruido. He oído que allí hay un hombre que maneja el ascensor del castillo subterráneo. Vale. No me voy a acordar de eso, pero vale, gracias. Uy, no quería hacer eso. Coraza no tengo ninguna todavía. Y la hierba médica sigue ahí, que es sobre todo lo que quería mirar. Vale, que esos tres puntos de vida que tengo todavía no son alarmantes. Hostia, estos son nuevos. Estos disparan. No puedo estar en su misma línea de fuego, pero les puedo dar desde arriba, así que bueno, ni tan mal. Vale. Otra reconstrucción. Blaze liberó el guarda del puente. Ahora tengo un puente. Bueno, tendré que convencerle. Vale. La música me parece muy ochentera en varias cosas. Tanto la de la intro como esta. Hostia, esto es nuevo. Y no me ha gustado un pel... Hostia, espera. Vale, me ha costado... Vale, ya no tengo la hierba, ¿eh? Me ha dado la vida. Y hay bichos al otro lado. Me están tocando las narices. ¿No?
He subido de nivel. Eso me ha recuperado vida, ¿no? Y... vale, un cofre. Vamos a mirar aquí también si hay alguna... cosa. Vara de sueño. Vale. Ah, no, pues la vara de sueño, ¿dónde leche se pone? ¿Y esto qué es? Extraña vara que te permite ver dentro de sueños. Anda, la leche, ¿cómo se usa eso? Bueno, yo me lo dejo puesto. Vale, y aquí puedo ver las cosas, ¿no? ¿Vale? La vida tengo la misma, ¿no? Empecé con 8, empecé con 8 a lo mejor. Próximo nivel 280, madre mía. Poder tengo dos espaditas, defensa no tengo nada. Bueno, y como almas ya tengo el alma del mago. Vale, o sea que tendré varios acompañantes de estos distintos o yo qué sé. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y me resulta un poco extraño este juego. Bueno, a ver cómo me encargo yo de esto. Uf, a mí me ha llevado una de vida, pero me he librado de muchas cosas. Vale, hemos liberado esta zona con todos los bichos ya afuera. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale. Blaze liberó una hiedra. Así puedo subir y bajar. Es que mola porque es como que va reconstruyendo partes del pueblo. Entonces yo lo mismo podría volver al pueblo, pero tendría acceso a todo. Entonces tiene su gracia. Oye, esta llama ha revivido ya sola, ¿verdad? Ah, 10 de vida son 10 trocitos de eso. 10 toques, literalmente. No es un... Vale. Cuidado en esto. No. Estos me vienen muy mal ahí. ¿Te puedo matar a través de esto? No. Y tú sí que me puedes tirar bolas a través. Hostia, ¿qué más me viene? Sal de ahí. Ven hasta aquí. Ven. Vamos a tardar un poquito más, pero prefiero ir muy seguro en este juego, al menos por... ¿Le puedo romper? No sé qué ha pasado ahí. Ven abajo, que es... Vale, mucho mejor aquí abajo. Vale. Oh. Pero es que aquí había más... Uy, este agujero me lo saca de varios en varios. Bueno, menos tiempo. ¿Qué tardo con estos que es con no estar en su misma línea, vale? El rollo este de tener que matar todos los bichos hasta tarde me parece un poco rollo, pero lo que está guay es eso, que cada vez que acabas con una parte... El operador del molino, este tenía lo del ascensor del castillo. La voz de un hombre viene del molino de agua. ¡Rayos! Esta estúpida rueda, es difícil moverla. Vale. Luego iremos al pueblo y hablaremos con todos, supongo. Cuando vuelvo de esos sueños, hay bichos nuevos por aquí. Empiezo a tener ya solo la mitad de vida, ¿eh? Lo bueno es que yo creo que ahora podemos... Soy un elevador inventado por el Dr. Leo. No puedo moverme a menos que el molino de agua esté girando. Vale. Que en algún momento, si nos vemos mal de vida... Y me falta mucha... El próximo nivel es al llegar a 280, o sea, me faltan 140, es doblar lo que tengo ahora mismo. Eso va a tardar. Pero, si me veo mal, yo creo que puedo volver siempre hacia atrás, por lo menos hasta la estatua, salir, grabar y tranquilamente. Entonces, vamos a avanzar, pero vamos a empezar a avanzar poquito a poco, ¿eh? Ah, ya he llegado, me he dado la vuelta entera, entonces he averiguado todo. Ahora tengo que ayudar en el pueblo, ¿vale? Por aquí ya puedo volver a hablar con la estatua, yo creo. Ah, no, he salido yo a mano, pues vale. Vamos a ver qué hay por aquí ahora. Todo lo que he ido reconstruyendo es esto, ¿no? Sí, ahora hay casas y cosas aquí. Por eso estaba este prado tan vacío, ahora lo entiendo. Mi esposo solía ser el jefe de la villa. Un día él desapareció de repente junto con los otros aldeanos. Me siento tan sola. ¿Quieres ser uno de mis niños? Claro que sí. En serio, te llamaré desde ahora Blaze. Usa el segundo piso como tu cuarto, gracias. Y puedo dormir aquí. Ah, ya me han recuperado la vida, de hecho. Porque esta silla se mueve sola. Esta es la alcoba del jefe de la villa. Se sentaba y mecía aquí por horas. ¿Cuándo volverá? Y la silla se sigue meciendo aunque no esté él. ¿Veis lo que os digo? El juego tiene muchas cosas que no me gustan nada, pero tiene detallitos así que me llaman la atención. Y solo por esos detallitos ya me está mereciendo la pena jugarlo. Tengo curiosidad por este juego.
Aunque creo que no hay nada en ningún lado aquí que hacer. Pero puedo dormir aquí, ¿no? Simplemente por haber estado aquí o por haber salido ya se me ha curado. Bueno, vamos a ver para qué me sirven las cosas. Esta es la plantita que es igual que la de abajo. Y me dice lo... vale. O sea que realmente cuando los desbloqueo me dicen ya las cosas más interesantes, ¿no? De todas maneras, ahora podré comprar cosas aquí con las gemas. ¿Puedo ayudarlo? Oh, eres quien me liberó. Toma lo que necesites de mi tienda. Solo tengo hierbas médicas. Blade recibió una hierba médica. Oís esto y te daré otra, vale. O sea, aquí tengo para poder ir con... Lo que pasa es que tengo la vara del sueño. Bueno, cuando vaya mal de vida me equipo el otro. Mola mucho este efecto de quitar... No sé si será un fondo entero o no. Jo, me gustaría tener los atajos de teclado. Creo que los sigo teniendo. Voy a hacer unas pruebas un poco raras. No. Miro las teclas para quitar fondos y tal, a ver cómo va. O me toca hacerlo desde el menú, es un poco rollo. Vale, en la 3 no está. En la 2 está todo el edificio y la señora sí que está. O sea, que lo que va cambiando es el edificio en sí mismo. Qué curioso. Vale, nada, una curiosidad. O sea, que es el mismo plano. ¿Esto qué es? La vuelta aquí. Vale, pues mira, aprovecho para grabar. Vale. Soy el guarda del puente. Supongo que no es realmente necesario cuidar este pequeño puente. Por favor, pase. Pues gracias. El del molino. Moviendo esta rueda moverá el elevador del castillo subterráneo. Estoy muy débil para mover esta rueda. ¿Lo harías por mí? Pues claro. Sí. Blaze movió la rueda. Cuando la rueda empezó a girar, el poder fue transmitido al castillo subterráneo. Y ahora ya va con el agua, ¿vale? Pues por alguna razón, si no mueves tú el molino en sí mismo, el agua no mueve molino. Pues vale. ¿Cómo es ese refrán? Ese refrán mola mucho. Agua... Lo mismo está espejado respecto al otro. ¡Ah, la enredadera esta que habíamos sacado! Es verdad. ¡Ojo! 50 gemas, toma ya. Coraza de hierro, por fin tengo una defensa. A ver. ¿Qué tiene? Uno de defensa. Tu defensa se hace más fuerte, gracias. Vale, guay. De todas maneras, hay una cosa. En la espada pone nivel 1. ¿Se puede subir de nivel o será que hay espadas de otro nivel? Estoy vigilando el mundo, toma esto. Blaze recibió experiencia. 220, muchas gracias, oye. Pues guay. Me mola esta conexión, ¿no? Que encuentres cosas por ahí, te pongan un secretito en el pueblo que te lleva a conseguir más cosas, se quita justo el pavo. Muy guay, muchas gracias. Vamos a ver ahora que se ha abierto el ascensor, a dónde podemos ir. Vale, nos respawnean los sueltabichos estos, los spawneadores. No sé si habrá algún bicho suelto por ahí, algún, ¿sabes? Estos sí se respawnean, pero bueno. Lo típico para que pueda subir más o menos nivel, pero no están los grandes, grandes, vale. Y ahora esto funciona, ya puedo seguir. Es que no miro bien dónde está el bicho. Me gustaría que disparase al frente de mí, ¿no? Donde le da la gana, pero bueno. Tengo tantas gemas que me puedo ir permitiendo tirar magias, ¿eh? ¿Qué aparece en el pueblo? Blaze liberó al anciano. Vale. No parecía muy anciano ahí, pero yo me lo creo. Ya hablaré con él. Aquí arriba hay bichos, ¿no? Pues nada, vamos a por ellos. Ahora me meteré mejores hostias ahora que estoy en nivel 2, ¿no? Vale. Blaze liberó una cabra. Gracias por la cabra. Madre mía. Por aquí no hay nada. Me gustaría pasar por aquí, pero supongo que habrá que liberar el camino por otro lado.
Voy a alargar un poco más los capítulos para que no sean muchos. Uf, espera. Este sitio con arriba y abajo y tirándome fuego a la vez. ¿Pero qué es esto? Espera. Vale. Me voy a quitar por lo menos los chorros de fuego estos. No. Cago en la leche, no puedo estar a todo. Vale, ahora ya. Bueno, los hemos hecho dos, pero me ha costado media vida, ¿eh? Lo de ver sueños no lo tengo muy claro. Liberó a Lisa. Vale. Escuchas unos ligeros ronquidos. Vale, estará durmiendo. Se han revivido los fuegos, cuidado con eso. Liberó un tulipán. Me dan frases estos o consejos o algo así. Pero este no me lo ha dado ahora, tengo que ir a verle yo en persona, vale. No estoy muy lejos de subir de nivel. No me han dado. Bueno. Tengo ahí disparándome el fuego. Oye, cuidado que no voy muy sobra de vida, ¿eh? Blaze liberó un arquitecto. Por cierto, el tema de mazmorras, a ver. Mazmorras restante 11, o sea que he hecho 3, pero no entiendo muy bien qué son las mazmorras en este concepto. No, a mí no me da la impresión de haber acabado mazmorras completas, sino de estar todo el rato en la misma. No lo sé. Vale, cuidado con esa vida, que no tengo equipada la hierba de que me revive. Y estoy ya a 14 de subir. No sé si por aquí hay más camino. Por ahí he venido, ¿verdad? No he venido por aquí. ¿O sí? Sí, he venido por aquí. Vale. Estoy alargando un poquito más los capítulos, pues mi idea es esta serie alargarla un poquito. No sé si a 40, 45 minutos, pero un poquito más para que no se alargue mucho en el tiempo. Que solo suba 2 o 3 capítulos a la semana, que no se alargue muchísimo. Vale, vamos a empezar a quitarnos bichos de encima. Ese bicho se ha ido donde no lo puedo matar. No. La hierba. Por si acaso hay algún despiste, aunque estoy a 6 de subir de nivel, ¿eh? A ver si aguantamos estos 6 sin gastar la hierba, para no tener que volver a pula por otra hierba. 4. 3. ¡No! ¡Me ha salido otra! Vale. Y estos van a la vez. ¡Mamones! No, he gastado la hierba y ahora voy a subir de nivel con estos. Me cago en la leche. Nivel 3. Y otro. ¡Madre mía! Me están fundiendo la vida estos mamones. ¿En serio? Joder, media vida de la nueva. Y me he gastado la hierba y me he gastado la subida de nivel. Qué mal se ha dado eso. Blaze liberó otra cabra. Pues muy bien. Vale. Mamorra restante 7. ¿De verdad se te... No sé a qué se refieren con mazmorras, en serio. Vamos a volvernos a poner esto, pero uf, me han puteado mucho. A ver cómo estamos en el nuevo nivel. Vida al 12, me han subido otros 2 de vida, pero claro, uf, me han volado. Pues nivel en 580, empieza a subir mucho, ¿eh? Esto. Y uno más de defensa me ha subido, vale. El ataque parecido, vale. O sea que el primer nivel subí fuerza, en el segundo defensa y siempre subes vida. Entiendo que va algo así. Vamos a ver qué por aquí. De repente se ha hecho mucho más complejo este trozo, ¿eh? Vale. Estos son de los de principio. Estos son. Bueno. Son más fáciles hasta que te tocan las narices. Estoy usando muy poco la magia, eso sí. Fíjate todas las gemas que estoy acumulando.
otra, ay la leche. Ya empezamos. No, odio estos mosquitillos. Estoy muy mal de vida, ¿eh? Vamos a intentar aguantar esto, pero... Uf, con una. No. ¿Por qué hay un bicho ahí disparándome? Hay que volver. Blaze liberó otro tulipán, vaya. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a recular, porque... Mira, dos de vida, man. Me ha recuperado un poco, no sé cómo. Pero vamos a volver. No me veo nada capacitado de pasarme todo lo que pueda quedar. No. Ahora para acá. Uf. Toda contracorriente, además, ¿sabes? La música maravillosa no es tampoco, para que nos vamos a engañar. En fin. Me ha dado, me queda uno, ¿eh? Cuidado que aquí hay más gotas. Uy, cuidado con esos fuegos. No me he acordado que había llegado tan profundo. Y ese no he encontrado por dónde era. Bueno, vamos a bajar. Cuidado, no me voy a matar el último tonto que me encuentre. O el penúltimo. Lo de ver en los sueños me resulta muy raro. No sé muy bien a qué se refieren en este contexto. No he encontrado nada de... Es como, ah, mira, es para esto. Vale, entonces, lo primero, vamos a ir a nuestra casa a dormir. Porque antes, no sé, me he metido por aquí. O hablando con la madre, o cómo va esto. Con la madre. Estás dando vueltas sin hacer nada, me estoy empezando a preocupar por ti. Por favor, quédate y descansa. Ves, es hablar con ella y me curan. Vale, ya está. Vale, vamos a hablar un poco con la gente que hay por ahí, como este señor. Si puedo, no puedo hablar con este señor. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo entro ahí dentro? Me hará falta liberar una enredadera o algo. Y estaba otra casa de otra persona. No sé si... Esto es la tienda, ¿verdad? Dame otra, sí, dame otra. Hierba médica, gracias. Pero he puesto una casa más en algún lado. Y otra flor también en el mismo sitio, pero entonces la casa estará de este otro lado. ¡Ay, las cabras! ¡Que no se me olviden las cabras! ¿Por qué la gente vive en casas tan pequeñas? ¿Puedes creer que el jefe de la villa fue tragado por una de las pinturas de la casa sobre la colina? Soy conocida entre mis amigos como cabra gastrónoma. Comeré solo la comida vendida en la tienda. Vale. Ya hablaremos de eso. Blaze puso la vara sueño sobre la cabeza de la chica. ¡Oh! Para esto servía. Papi, ¿dónde estás? Una voz llena de tristeza viene de algún lugar. Lisa, debes tener todo lo que sabes a la persona enfrente de ti. Decir todo lo que sabes a la persona enfrente de ti. Ellos también... Necesitarán mi pincel para continuar. Vale, o sea que es de la del jefe del pueblo, algo así. Papi, ¿eres tú? ¿Dónde estás, papi? Te extraño tanto. No hubo respuesta. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Y la he despertado con esto. Sí. Oh, Dios, ¿quién eres tú? ¡Fuera de mi casa! Pero te... Pues nada, vale, nada. ¡Espera! Siento haberte gritado. Regresa y escucha mi historia. Tuve un sueño muy extraño. Fue sobre mi padre y alguien como tú. Mi padre me dijo que te diera su pincel y que te dijera todo lo que sé. El pincel es todo lo que tengo de papá. Lo escondí en algún lugar. Cuando me lo traigas te diré todo lo que sé. Ah, vale. Te voy a dar mi pincel, que no sé dónde está y que lo puedes encontrar por ti mismo y te lo podrías haber quedado sin que yo te dijera nada. Pues muy bien. Nada, nos vamos a ir a grabar.
al punto este que nos manda a grabar, que es una cosa un poco extraña, pero hay cosas que me resultan familiares de juegos posteriores, pero están como más... como diamantes en bruto aquí. Se han ido refinando en juegos posteriores. Vale, lo vamos a dejar aquí, yo creo. 42 minutos o lo que sea, para primer día no está mal. Oye, hemos dado una vuelta al juego, ¿no? Hemos subido un par de niveles y hemos hecho varias de esas mazmorras y ya hemos visto un poco la dinámica de ir avanzando en las mazmorras y eso te va dando trozos de pueblo y viendo qué pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora nos hemos metido en el sueño de la chica. En el sueño de la chica había un botón directamente que dar y pasaba algo que me ha recordado un poco a To the Moon, eso, a cosas que posteriormente, no sé las referencias que tenía Kaogan, no sé si este juego sería una de ellas, se ha jugado mucho RPG clásico, casi seguro que sí, pero este tipo de interacciones me recuerda un poco a ese tipo de juego. Entonces, bueno, nada, hasta aquí llega el primer capítulo de Soul Blazer. Al final me está gustando más de lo que esperaba al principio, tengo por lo menos curiosidad, eso sí, creo que es cortito porque no puede dar de mucho más. No me espero grandes cosas, que con otras armas sea o otras magias sea un juego de la leche, ¿no? Me espero que los controles y jugablemente sea normalito, pero dentro de lo normalito que es y de que los controles son un poco toscos y todo esto, se hace entretenido el tener cuidado con la vida, cómo haces con los enemigos, retroceder tal, se hace entretenido, ¿eh? No es súper pesado, no sé verlo cómo será. Pero por lo menos yo creo que para ver la parte esta de se ha reconstruido otro trozo de pueblo, sirve para esto, sirve para lo otro, y lo que te van contando tiene su cierta gracia. Entonces, bueno, hemos empezado oficialmente la trilogía del cielo y la tierra y vamos a seguir con este Soul Blazer en Mind the Gameplays. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Blaze puso la vara sueño sobre la cabeza de la chica. ¡Oh! ¡Para esto servía! Papi, ¿dónde estás?